La Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. Hasiera baten, nire itzen una san zerbait gertatzen aizala, urruti bezala ikuste gendun, baino ja gero eta gehiago aitzesan inguratzen aiziela gauzak. Hasieran ez genuen pentsatzen ona iritsiko zenik, baina bai hasi ginen pizkat urduri jartzen eta ja hartu genituen neurri batzuk. 13 ostirala zan eta guri aiatu zitzaigun informazioa, langile baten senarra positibo emantzala. Bildur izugarria, ze ja orduan kontziente izan ginen hemen zegoela eta egoitzetara sartu ahal izango zela eta egoitzetara sartu ezkero, ondorioak larriak izango zirela. Osakidetzatik eta Eusko Jaurlaritzatik, Osasun Sailetik, esan ziguten gaixotasuna oso larria zala, ospitaleratze asko zeudela eta jendea uzian ziuetan sartu behartzela erremediorik gabe, eta claro, ziuetan plazak mugatuak dira. Orduan, claro, se colapsa la UCI con enfermos COVID, con lo cual no puedes atender a los enfermos habituales de una UCI. Entonces, esas personas, si no están en UCI, fallecen. Eta ordun izan zan, non gurutze gorriak mai gainean jarri zigun, beraien proposamena izan zala, eta zergatik ez dugu zentroa bihurtzen COVID-zentro batean, eta horrela, ospitalak behintzat pixka bat arintzen ditugu eta aukera gehiago ditugu adinekoek bertan hartatzeko. Gu ostiral hartan bertan planta bat itxin genuen, isolatu genuen. Baina bai jarri genituen pertsona haiek salita baten aparte. Kasualidadea gero 18 pertsonaik positibo eman zuen. Kontua zan, gai izango gea datorkigunari erantzuna emateko. Ya son más de 400 las personas infectadas por el nuevo virus que surgió apenas el día 30. La presión monta al hospital de la Pitié. Con una media de 18.000 contagios diarios, en Bélgica aumentan las y le sigue la República Checa con más de 2.000. Voy a hablar de las guardias y ahora que tengo mi idea. Para decretar el estado de alarma. Guain zer. Todo preguntas. Una gran sorpresa fue cuando nos dijeron que el centro se iba a convertir en centro COVID. Al principio fue un susto, y dices, ostras, ¿y qué responsabilidad? Esto era un virus en el cual podías fallecer. Yo creo que más miedo a lo desconocido que a otra cosa, ¿no? Pasamos uno por uno de personal, de cómo ponernos los EPIs, cómo quitarnos mañana, tarde y noche, jornadas laborales, vamos, sin horas. ¿Qué va a pasar si es tan contagioso? Nosotros aquí somos los primeros en la línea, ¿no? La respuesta del personal cuando planteamos esto fue increíble. No hubo nadie que dijese nada o que pusiese una duda. El miedo que pueden tener al hacer este tipo de actividad pues es elevado. No cabe duda que es elevado. Está bueno, idea ona iruditu zitzaigun, baina gauzatzeko gauza asko egin behar ziren. El fin de semana ya del estado de alarma teníamos que trasladar a todos esos pacientes. Había que avisar a las familias, había que explicarles a ellos. Inevitablemente causas molestias. Aquí, de los 122 que teníamos, salieron todos en una semana. Repaso de paciente por paciente, qué necesidades tiene cada paciente, a qué recurso necesita. Para que ellos estuviesen mucho más protegidos, pero había que tener también cuidado cómo se les explicaba a ellos
para que no tuviesen una alarma ni un miedo. Eta horrek koordinazio lan on bat egintzan momentu horretan. Cuando se puso la cosa mal y nos iban a confinar, nos cogieron un autobús y nos trasladaron de aquí a Villa Betania. Dije, a ver por dónde va a tirar esto. Esto no es una simple gripe, esto es algo más importante. No sabía qué iba a pasar. Y allí las camas, cuando llegamos, estaban las camas y todo hecho. Y la verdad es que se preparó todo el centro con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Teníamos presente que los sanitarios y así se podían contagiar en cualquier momento. Se quedó esto desierto. Y empezaron a llegar pacientes COVID. Trabajar 8 horas con el EPI puesto es casi que te diría yo que inhumano, ¿eh? Apenas podíamos beber agua porque no podíamos ir al baño. Tienes que llevar mascarilla, doble mascarilla, careta, gorro, las botas, las calzas, o sea, doble calcetín. Bueno, llevábamos el uniforme por debajo, claro, el uniforme y luego encima el EPI. Angustioso, cansado. A veces sensación de claustrofobia. Tienes momentos como de no puedo respirar. Tienes que ir respirando poco a poco y decir, venga, que puedo. Lo único que se nos veía eran los ojos, vamos. No nos conocíamos, nos teníamos que poner el nombre para que nos identificáramos los unos a los otros. Decías, bueno, voy protegido, ¿no? Pero tengo que estar 8 horas o 10 a la noche con todo esto encima. Tenías miedo, ¿no? De no infectarte tú para poder estar donde nos tocaba estar en ese momento, ¿no? Estábamos pendientes de cuándo nos iban a llamar porque queríamos venir a trabajar. Tienes que seguir viniendo porque sabes que hay gente que lo está pasando muy mal y sabes que necesita a esa gente que alguien le atienda, que alguien le cuide, que alguien le ayude, como sea. Creía que estaba donde tenía que estar y quería seguir estando hasta el final. El peor momento fue la Semana Santa del 2020, porque yo creo que entraban por una puerta, pero salían más por la otra. Nos avisaron de la gente que venía a ingresar aquí, que venía con la infección del COVID, que podían fallecer, que había gente que venía a terminal y que, bueno, pues que en otro aspecto teníamos que ser fuertes. A que cuando tú sabes que una persona va a fallecer, avisas a la familia para que venga, si es por la noche o... Con lo cual, al final, sus últimos momentos pues los suelen pasar con la familia. Pero los últimos momentos de ellos los iban a pasar solos, sin sus familiares o sin sus amigos, con nosotras y con nosotros, que no nos conocían absolutamente de nada. No podíamos recibir visitas. Entonces la gente fallecía con el personal que estaba aquí. Las videollamadas de despedida que hacíamos, era duro psicológicamente también para nosotros. Era como rememorar para mí pues, la muerte de mis padres. Y tengo a los hijos en la pantalla que se están despidiendo de su mamá. Me acuerdo de una hija que le cantaba a su madre. Dio la casualidad que sí que nos vinieron algunos pacientes, usuarios, que ya estaban aquí. Se habían contagiado en el centro donde estaban y venían aquí. Tú imagínate una persona enferma que vea que le van a atender con un EPI, que no les ves a nadie la cara, ni los ojos, ni nada. Saber que a esa persona llevaba aquí un par de años en la zona residencial y que iba a fallecer sola, contigo, pero sin su familia. Yo tuve un par de pacientes que lo pasé verdaderamente mal, porque fallecieron y fue duro.
Pues nosotras pues procurábamos, mira, o sea, yo estoy acariciando y es lo que tú no, pero yo lo estoy haciendo, que tu madre no está sola, que es lo único que a veces podíamos ofrecer, ¿no? Y es la tranquilidad de decir, bueno, pues el trabajo bien hecho. Más duro eso que el miedo de contagiarte tú, porque luego tú acabas de trabajar y te vas a casa, pero te vas a casa con eso. No solamente los sanitarios ayudábamos en la pandemia. Los aplausos y eso. Me pilló a las 8 de la tarde saliendo de aquí y empecé a escucharos y lloré sola por la calle. Gente desde sus casas, estaba la Ertzaina, estaban compañeros de ambulancias, estaban en los supermercados la gente que trabajaba. El Basque Culinary Center hubo un día que nos trajo tortillas. Y había compañeros que decían, mira, un amigo mío me ha hecho caretas, ¿no? Y una amiga mía, mira, ha hecho mascarillas, y eso se traía. No sé qué pastelería de aquí del barrio, pues nos trajo una bandeja de bollos. Piensas, ¿no? O la gente se está dando cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Y al final quiere colaborar, de la manera que sea, quiere colaborar. Y te das cuenta que la gente, en circunstancias como estas, saca todo lo que puede, hace todo lo que puede. El mayor logro y la mayor satisfacción que tuve durante todo este tiempo fue ver que la gente salía viva. Devolver a esa paciente, a su familia, muchísima satisfacción. Me acuerdo que en el patio solíamos estar aplaudiendo a la gente que se iba. Y la alegría que te da que alguien que ha venido con ese problema se haya curado y pueda volver a su vida habitual es muy gratificante. Yo a la mañana siguiente vine con el centro cerrado a lavar la ropa de la última paciente, de la cama y todo eso. Y yo bajé a mi puesto de trabajo, que era la lavandería, puse la lavadora, quité pues un poco todo. Y ahí dije, ¿qué ha sido esto? Yo sentí satisfacción. Satisfacción por el buen trabajo en equipo que habíamos hecho. El objetivo era no colapsar las UCIs de Guipúzcoa para que las UCIs tratasen los pacientes que lo necesitaban. De cara a la sociedad y de cara a las personas que lo estaban pasando muy mal en ese momento, creo que hicimos un buen trabajo. Sí, volvería a hacer lo mismo, sí. Rotundamente sí.